En la entrevista de hoy en el estudio de Universidad Informa vamos a hablar del exitoso convenio entre el programa Universidad Barrial y el ERCEP que ya tiene algunos resultados, para eso tenemos presente y estamos en compañía de Pablo de muelles profesor del programa Universidad Barrial, específicamente de los talleres de electricidad. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, igualmente para vos. Bienvenido y comentanos cómo vienen avanzando en los años que se está implementando este taller de electricidad. Mira, eh, te cuento rápido. El año pasado, que fue la primera vez que se dictó el categoría 3 idóneo, que aplica dentro de lo que es la ley 10281 de seguridad eléctrica de la provincia de Córdoba, en el cual yo rendí <laughs> y fui uno de los primeros acá en recuerdo a través de la Univar Real. Éramos relativamente pocos. Eh, no me acuerdo cuánto empezamos, pero éramos bastante pocos. Y bueno, y este año fue de por demás contundente y exitoso. El año pasado, no quiero mentirte con los números, pero habíamos haber sido inscriptos, ponele 50. Y este año superamos los 100 inscriptos largamente. Eh, es más, se tuvieron que abrir dos comisiones, dos divisiones. Y bueno, yo colaboré con el dictado en el cual eh, terminaron eh, terminamos rindiendo para la inscripción. Algo de, de casi el total, 100, 100 eran más de 100 inscritos al principio y terminaron anotándose para rendir cerca de 100. Uh -huh. Así que viene evolucionando bien. Ya que me lo mencionás antes de pasar específicamente a las características de estos talleres, comentanos tu experiencia personal. Vos empezaste como estudiando, eh, como estudiante. Yo empecé en estos talleres claro. y luego te convertiste en el docente. Sí, sí <laughs> se puede decir. Sí, se puede decir. Eh, yo, era, o sea, yo hacía electricidad. Eh, aprendí trabajando eh, por experiencia de vida y bueno los que por ahí no tuvimos alguna formación técnica propia desde el secundario o haber asistido a la universidad a formarnos técnicamente que hemos aprendido con el tiempo o haber hecho algún curso muy chico esto nos posibilitó en su momento habilitarnos dentro del Arcep para poder certificar seguridad eléctrica en las instalaciones domiciliarias. Hice el curso de categoría 3 que dictaron eh, desde acá, desde la Universidad de Barrial. Se, rend, se rindió, nos anotamos para rendir. Si bien la universidad te dicta y te brinda las herramientas teóricas y técnicas para que lo puedas rendir, el que, toma, el que envía el examen es el propio ARCEP, que es el ente regulador de Córdoba. Se rinde y a partir de ahí, si lo aprobas, tenés una, un número de habilitación donde dice que vos sos eh, habilitado. Y este año, desde la UNI me pidieron... Eh, colaboración si podía dictar el curso más que nada no en la cuestión técnica sino en la cuestión práctica yo esto es mi medio de vida así que lo hago todos los días eh, y brindarles herramientas al resto a mis colegas digamos a mis pares para que el día que estén frente a la situación de tener que certificar tengan las herramientas de saber hacerlo uh -huh. Simplemente eso, una colaboración, no sé si tanto como un profesor, pero una colaboración. Claro. Esta experiencia tuya en lo personal, y también seguramente lo escuchas a partir de quienes asisten a estos talleres, de cómo la Universidad Barrial, en convenio con otras organizaciones y entes, en este caso como es el ERCEP, van transformando la realidad, ¿no? De que a lo mejor empieza como un hobby, como un gusto y se puede transformar en una salida laboral. Ni hablar. Eh, los que adoptamos la, esta profesión que es la de electricista, eh, muchos empiezan, como decís vos, por un hobby, eh, porque te tiene que gustar, y muchos empiezan por una necesidad que termina siendo, si realmente te gusta, eh, un modo de vida, una salida laboral. Eh, Todo el mundo cree que es rápida la salida laboral, sí, es rápido, eh, pero la experiencia también hace que tengas que irte formando todos los días. Y la universidad barrial, y esta posibilidad es parte de esa formación. Eh, si bien hay mucho, a ver, yo cuando empezamos el, eh, a dictar las clases, hay mucha gente mucho más grande que yo y con una experiencia que yo no me pongo ni a la par, pero el hecho de poder brindarles desde mi lugar el conocimiento de decir, bueno, se certifica. De esta forma, esto es lo que hay que verificar en cuanto a seguridad: qué es lo que la ley exige, eh, qué es lo que es la ley permite. Eh, estuvo muy bueno, fue un crecimiento personal impagable. Y bueno, y después eh, que quedas conectado. Eh, no solo como, como colegas, sino con algunas buenas amistades. Uh -huh. ¿Mm? Y año a año se ve el crecimiento de la cantidad de asistentes. Siempre eh, hemos conocido que el programa Universidad Barrial es muy llamativo por los talleres de oficios y siempre han sido los más elegidos. ¿Cómo sí. ves el nivel de la formación de quienes asisten a este taller? Mira, el nivel de formación pues, en lo que a mi materia corresponde, eh, yo lo veo muy bien. Eh, en la Universidad Barrial tenés el categoría 3, que es el que se rinde para el para ser habilitado, pero previo a eso tenés el curso de electricista básico, que si bien no te da las herramientas para rendir el categoría 3, que lo deberías hacer en un segundo año, pero sí te habilita o te permite empezar a trabajar desde lo básico, desde el conocimiento mínimo de lo que es la electricidad, para hacer una reparación en tu casa, mucha gente empieza por ese lado, como decíamos recién, y termina haciéndolo un modo de vida. Eh, y bueno, por ejemplo, algunos de mis colegas se hicieron, que hicieron el curso y se recibieron, que ya les está a punto de llegar la habilitación, eh, trabajan con gente, arman sus equipos, y bueno, y tener este primer paso de la electricidad básica también te ayuda a conseguir por ahí trabajo de esa forma. Y hablando específicamente de este año, me decías que hubo una gran cantidad de inscriptos sí. y la mayoría de esos inscriptos ha llegado a obtener su matrícula. 90 de... personas y fueron... 90 personas rindieron. No me acuerdo específicamente cuántos fueron los que obtuvieron la matrícula, eh, pero rindieron. Y sí, todavía no, porque el ARCEP debe darles el número y, y esa cuestión que es administrativa. Se sí, Lleva, propia lleva, lleva el RCEP, todo un proceso. Pero ya rindieron y están a la expectativa de eso y algunos quedaron no lograron el, el objetivo de rendir bien pero bueno eh, hay un segundo hay un recuperatorio lo pueden hacer y, y bueno hemos intentado desde el programa darles todas las herramientas pero sí fue un número mucho mayor al del año pasado y creo que si el año que viene tengo entendido que se vuelve a abrir probablemente el número sea importante pero probablemente el número sea importante muy bien entonces éxitos para la próxima edición y muchas gracias por haber venido por favor gracias a vos de esta manera hablábamos con Pablo Demo sobre el taller de electricidad que se brinda en el marco del programa Universidad Barrial y que también lleva hacia el camino de la habilitación por parte del ERCET.